Bienvenidos a este espacio. Yo soy Giovanni Krawinkel y esto es Iglesia en Salida. Hoy, desde el seminario menor, el buen pastor. Muchos quizás no conocerán esta institución donde llegan los jóvenes por primera vez con un llamado vocacional y en su etapa de bachillerato para afianzar ese llamado. Y este llamado es acompañado por el padre Antonio Pozo, que es el rector de este seminario menor, y el padre Franklin Camacho, que además de vicerrector es el promotor vocacional de la arquidiócesis de Santo Domingo. Con ellos estaremos conversando sobre la vida de este seminario menor, de las actividades que llevan, de cómo se sostiene este seminario menor y también de algo muy importante, que es una misión que usted y yo debemos también llevar adelante como parte de la misión vocacional que tiene esta iglesia de la Arquidiócesis de Santo Domingo. Acompáñenme. Hola padre Franco. Oh, Hola, bienvenido, Crawinkel. Muchas gracias. Menor. Qué bien por me sí. siento de poder venir a cumplir esta invitación que nos has hecho a conocer más detalles sobre este seminario eh, y sobre lo que aquí se vive, que es el tema de la vocación. A propósito de que hemos estado en estos días con Así el es. tema de la vocación. Así es, estamos recientemente saliendo de la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y este seminario menor es un semillero de vocaciones porque todos los sacerdotes de una manera u otra han pasado por este seminario menor de su buen pastor porque aquí es que se realizan las jornadas vocacionales también, es decir, los aspirantes pasan por aquí, por este seminario para luego ser elegidos para entrar al seminario, es decir, que esta es prácticamente la casa eh, de los sacerdotes. Bueno, y vemos aquí en esta tarja un dato muy importante de cuando fue este, inaugurado y bendecido este seminario menor. Pero bueno, padre, contigo queríamos conversar, ya que llevas delante las eh, vocaciones en la arquidiócesis, siendo un sacerdote mm. tan joven, la iglesia te ha pedido enseguida, en los primeros años de tu ministerio, a ayudar, a acompañar, a discernir en un momento de la vida de un ser humano, que puede ser joven, quizás no, a decidirse, a decir que sí. ¿Cómo se maneja ese tema de la vocación? ¿Qué hace un promotor vocacional en la arquidiócesis? Sí, bueno. Primero motivar, porque promotores vocacionales somos todos los bautizados. <laughs> Eso bautiz sí, es importante, resaltarlo, todos somos promotores vocacionales. Qué buena frase para iniciar, porque también la persona que nos está viendo sepa que es un promotor vocacional. Exactamente, sí. porque a veces pensamos que la misión es solo del encargado de la patronal vocacional. No, mi misión principal es motivar a que otros promuevan la vocación al sacerdocio y la vida religiosa. Y obviamente el primer responsable de esa promoción vocacional es el obispo. Sí, nosotros como colaboradores del obispo ayudamos en esa motivación, en esa promoción. Yo me imagino que lo primero que tú promueves es tu propia vocación. Claro que sí. Siempre donde quiera que voy a promover la vocación y cuento mi testimonio. Porque solamente puede convencer a aquel que está convencido y seguro de eso que cree. Yo vengo primero de una familia eh, católica, soy del sector Simón Bolívar, aquí de Santo Domingo, el Distrito Nacional, y desde pequeño pues yo sentí la inclinación al sacerdocio desde los 10 años de edad. Algo que en un primer momento me parecía imposible, o sea, ya luego más adelante decía, pero acá ah, y será, ¿verdad? Que ese era el momento en que yo sentí por primera vez la inclinación el sacerdocio. Y sí, yo lo descubrí porque escuchando el testimonio de otro sacerdote, Coincidía también que a la misma edad también en, eh, sentían esa inquietud hacia el sacerdocio. Pero luego, más adelante, que yo entro en ese discernimiento a la edad de 13 años, cuando yo participo de la jornada vocacional. Y ojo aquí, a mí eh, no me invitaron directamente a la jornada vocacional, es decir, no fui yo que quise ir, eh, sino que yo fui acompañando a otro. Para que no fuera solo a la jornada vocacional. Terminé quedándome yo en el seminario y él no entró. Es decir, que por eso yo siempre me identifico con aquel texto del capítulo 1 de San Juan. Fueron, vieron donde vivía y se quedaron con él. Entonces yo me identifico con esa parte. Eh, ahí en la jornada vocacional fue que yo descubrí realmente que el Señor me estaba llamando al sacerdocio. Y aquella inclinación a los 10 años de edad que yo no entendía porque todavía era muy jovencito. Que yo lo que hice fue que eh, ingresé como monaguillo, pues fue madurando poco a poco y la jornada vocacional, pues confirmé esa vocación. También resaltar la promoción vocacional del Padre de Silvio de los Santos, que fue párroco mío en la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro del barrio Simón Bolívar, que siempre nos hacía la motivación a todos los monaguillos. Uno siempre se negaba, yo personalmente, pero hasta que apareció ese joven que quería ir a la jornada vocacional, y para que él no fuera solo, pues yo decidí acompañarle. Y para que ustedes vean que el Señor nos conduce por caminos que solo él conoce. Él, que tenía la motivación, no entró. Y en cambio, yo, que quizás pensaba que no era lo mío, terminé entrando al seminario. Menores, es un buen pastor. En el año 2008 me recibió el padre Mario de la Cruz Campuzano. Duró como dos meses. Luego fue, él se fue a España a estudiar. Y asumió entonces la rectoría el padre Cecilio de los Santos y de vicerrector el padre Carlos Alfredo Alcántara, que era también en ese momento el director de la pastoral vocacional. Y bueno, es que aquí ha salido una palabra que es la palabra clave, que es la vocación. Y quiero resaltar de esta parte que nos cuentas que muchas veces quizás nos negamos los padres a que nuestros hijos acompañen a otro. Uh -huh. Aquí. Eh, lo que ha quedado de ese que iba él a la reunión uh -huh. y que tú le acompañas es que el Señor tenía un plan y lo hizo, lo materializó a través de un llamado vocacional. Porque la vocación eh, puede ser que esté, pero hay que descubrirla. Exactamente. Y creo que es, y, 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 y es parte de lo que queremos conversar hoy, cuando llega ese momento vocacional en la vida de un niño, de un ser humano, ¿Cómo se, se puede eso digerir? ¿Cómo pueden los padres decir, bueno, hay que ver si tienen un llamado vocacional al sacerdocio? Porque muchos piensan que la palabra vocación es solamente sacerdotal. Entonces, hay que ver a qué Dios está llamando a ese joven que lo irá demostrando con esos acontecimientos como este que fue de acompañar. Sí, el, eso, el acompañamiento es muy importante en ese proceso, ya sea del párroco o de la familia, porque ya como decíamos es un proceso de, de ir despertando, de ir madurando esa vocación, de descubrirla. Es no algo que se logra de la noche a la mañana. Ya el mismo Papa Francisco en el mensaje de la Jornada Mundial de Oración por las vocaciones decía que esa vocación se va descubriendo a través de un camino, paso a paso, a través de encuentro, de un encuentro con una necesidad con el pobre, con la palabra de Dios que yo escucho, un consejo que me da un hermano de la, la comunidad, incluso hasta un canto, eh, el celo por la liturgia, son varios eh, los medios que el Señor utiliza para ir eh, llamándonos. Y la familia es fundamental en este proceso, porque la familia es cuna de vocaciones. Entonces, por eso, a donde se inicia la promoción vocacional es en el seno familiar, aunque a veces nosotros olvidamos esa parte, y como familia no se promociona la vocación. Entonces, si yo no le hablo de vocación a mi hijo, a mi hija, a mi sobrino, a mi sobrina, él no va a saber que él está sintiendo la vocación del sacerdocio, la vida religiosa. Puede ser que esa vocación esté ahí, pero dormida. ¿Eh? ¿Por qué? Porque no se le ha dado la oportunidad de él entrar en contacto eh, con esa realidad. Entonces yo le invito pues a los padres, a las madres que le hablen de vocación, a los hijos de la posibilidad de que su hijo puede estar siendo llamado a la vida sacerdotal o en el caso de la chica a la vida eh, religiosa no y también a la vocación familiar exactamente realmente. pero como decía el padre de Silio de los santos <laughs> la vocación en el matrimonio ya se promociona por sí sola sí esa viene eh, de fábrica digamos naturalmente a uno le a mí mismo me inculcaban eso de pequeño no porque cuando tú te cases o tengo una familia <laughs> una carrera nunca me hablaron de vocación en el hogar aunque mi abuelo sí oraba por las vocaciones y pedía un hijo sacerdote y el Señor le dio un nieto. Ahora, está pasando una situación difícil, padre. Uh -huh. Hay pocos hijos, cada vez menos hijos. Incluso en muchas familias católicas, cada vez tienen menos hijos. En la libertad de la sociedad moderna, eh, ir a la iglesia parece que es opcional. Entonces, quizás haya familia hoy que el marco referencial de la iglesia está un poco debilitado. Y los niños no ven la vida del sacerdote. Porque. Tener la referencia de la vida sacerdotal. Bueno, quizá un monaguillo que comparte un poco más cerca sí. en el altar se reviste. Él dice, bueno, un día yo quiero hacer lo que está haciendo ese que está a mi lado. Pero el niño que no está cerca en una serie de Netflix no va a encontrar no, claro la referencia no. de la vida sacerdotal. Exactamente. De manera que ahí entiendo cuando dices que la familia somos clave. Uh -huh. Y en este sentido hacemos un llamado desde nuestro programa Iglesia en Salida a que como familia sigamos promocionando que nuestros hijos pudieran dedicarse a eso. Quizá, padre, eh, eh, y, y me extiendo un poco aquí para eh, eh, prepararte el terreno a que ese llamado a las familias de verdad es sumamente importante. Si no sale de la cuna de nuestra familia, ¿de dónde van a salir? Exactamente. Y fíjate algo, que a veces oramos por las vocaciones, envía muchas y santas vocaciones a esta iglesia, envían santos sacerdotes pero envíalo al del a, vecino, al sí, no. del vecino, a la mía no. En tu oración, dile Señor, te presento a mis hijos, te presento a mis nietos, a mis sobrinos, si tú lo necesitas, ahí están, que se haga tu voluntad. Llámalo. Sí, exactamente. Llámalo. Por eso no. Dios es soberano, Dios llama como Él quiere, de la manera que a Él le parece, pero no es algo que va a bajar un ángel del cielo, que te va a decir, ven, a tomarte de la mano, entra al seminario, no. Son a través de acontecimientos, porque Dios habla a través de los acontecimientos porque Él es el Señor de la historia, actúa por causa segunda, como dice Santo Tomás de Aquino, es decir, a través de otra persona, de un catequista, los catequistas también son promotores vocacionales por excelencia, de tu papá, de tu mamá, de alguien de la comunidad, un de padrino. tu párroco, un padrino también, eh, porque los padrinos son fundamentales también en, en ese proceso. Son tantos eh, los medios que el Señor utiliza, que dice el Papa Francisco, que son infinitos, wow. los medios que el Señor puede utilizar para llamarte. Así que no veas insignificante cualquier cosa que Dios utilice para llamarte, que a veces nosotros los pequeños detalles los dejamos pasar eh, de largo. También pedir a Dios la gracia del discernimiento, eh, porque no es tan sencillo eh, tomar una decisión, tanto al sacerdocio como también al matrimonio, porque el matrimonio es una vocación, igualmente eh, la vocación al matrimonio sacramental está en crisis eh, actualmente, no solo a la vida sacerdotal y religiosa, eh, son menos cada vez las personas que optan, aunque también hay que resaltar que hay muchos jóvenes que han dado el paso también al matrimonio sacramental. La iglesia sigue promocionando que a través de los sacramentos nosotros podemos tener un encuentro con Jesucristo. Eh, quizá muchas familias se meten en miedo al ver eh, la comparativa de la vida de un sacerdote contra una vida secular eh, en una carrera y quizás porque no ven en algunos sacerdotes la alegría de la vida sacerdotal yo creo que en general todos estamos de acuerdo en que ustedes los sacerdotes cuando ya deciden que sí tienen una vida plena porque claro, yo claro. te veo eres un sacerdote joven y estás promocionando que otros puedan entrar no es porque estás viviendo una vida ni infeliz ni triste no exactamente no y lo mejor del mundo es cuando tú sientes que estás donde el señor te ha pensado de la eternidad o sea y por eso vuelvo y cito nuevamente el mensaje del Papa Francisco. Él dice que la vocación es la fuente de la vida y de la alegría verdadera. O sea, quien descubrió su vocación se siente pleno. Pueden pasar dificultades, sí, en toda vocación hay dificultades. O sea, no todo es color de rosa, pero en medio de esa dificultad tú eres feliz, tú te sientes en paz porque te sientes realizado y crees que estás cumpliendo con lo que Dios ha pensado para ti eh, desde siempre. Bueno, nos encontramos en la capilla El Buen Pastor de este seminario menor. Eh, primero vamos a ver un poco cómo los jóvenes pueden empezar a decir, quizás hay algo. Quizás a veces no habrá que empujarlo un poquito, padre. Claro que sí, hay que empujarlo. Y actualmente, como pastoral vocacional, se está ofreciendo un espacio de discernimiento vocacional que se conoce como la experiencia de Samuel. Se o sea, es un espacio donde el joven va a descubrir su vocación. No es una jornada vocacional. Es decir, no se le dice a él, ah, mira, eh, ya ven, entra al seminario, no. Sino que es un espacio tanto para varones como para hembras, para ir discerniendo en su vocación. Son siete etapas que se lleva en ese encuentro. ¿Por qué? Porque es necesario que se le brinde las herramientas al joven para descubrir la vocación. En, vuelvo y repito: no es que Dios va a bajar del cielo, no es que se te va a aparecer un ángel a decirte, mira, yo te estoy llamando, no. Tampoco los sacerdotes no son extraterrestres, sino que nacen de una familia concreta y no perfecta. ¿eh? Porque la mayoría de sacerdotes, por no decir todo, venimos de familias disfuncionales. Wow. Sí, por ejemplo, mi papá y mi mamá se separaron cuando yo tenía la edad de 16 años. Y así tú te pregun le preguntas a otros sacerdotes y sus padres ni siquiera casados por la iglesia están. O sea, que el Señor a veces se fija en lo que es insignificante eh, para el mundo, pero que para Él, en su designio, es vale mucho, esa del por qué, porque la iniciativa en la llamada siempre es de él. Y eh, aunque ese proceso es Samuel, también la iglesia lanza las redes. Quizás hay jóvenes que no han recibido esa motivación en su hogar, pero uh -huh. la iglesia cuando lanza estas campañas, hay jóvenes como que empiezan a sentir algo, empiezan a decir, pero me gusta cómo habla ese sacerdote. Uh -huh. eh, y, y, eh, y quizás me imagino que en el proceso vocacional empiezan a decir, bueno, vamos a trabajar un poco más con eso. ¿Se hace así, padre? Sí, eh, voy a dar algunos signos que puede presentar un joven con inquietud vocacional, por si algún joven me está escuchando en este momento. Uno de, de los signos es el celo apostólico. El siempre el desear que, que las cosas queden bien, especialmente en la liturgia, eh, identificarme con la figura eh, del sacerdote, o en el caso de las chicas, con la religiosa ese deseo de, de hacer algo más. Es decir, yo lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien. Yo estoy estudiando, eh, estoy trabajando, tengo mi novio o mi novia, pero siento que algo me falta. Entonces ahí hay que prestar un poquito de atención porque puede ser que haga alguna inquietud vocacional. Eh, porque me pasó a mí también en un momento que yo humanamente me sentía que todo iba bien, pero había un vacío en mí, que lo descubrí cuando vine. Eh, a la jornada vocacional. Y por ahí hay muchos jóvenes eh, que todavía no se han casado, pero que estudian, trabajan y sienten como que su vida le falta un poco de sentido. Y hay que prestarle atención eh, a esa eh, realidad. Ese deseo siempre, aunque eso es de todo cristiano, pero en el que tiene una vocación especial, como que se resalta más eh, el deseo de servir, eh, de ayudar al necesitado, de ir a acompañar al Padre, donde quiera. Hay jóvenes que les gusta acompañar siempre al padre, aquí y allí, deberían también plantearse eh, si realmente el Señor le puede estar llamando a esta vocación específica. Y bueno, eh, esta vocación es a una vida en, como hablábamos anteriormente, que posiblemente no le cuadre a mucha gente. Si bueno, vamos a suponer una pareja que tenga dos hijos. Uh -huh. Si la pareja empieza a encerrarse, en decir, bueno, pero es que si uno de mis dos hijos. Y tiene un varón y una hembra. Y mi hijo decide hacerse sacerdote. Pierdo el apellido. Y se meten en la dinámica de decir no. Lo primero que nos negamos somos a veces los padres. Y yo no lo voy a dar a mi único hijo, pero creo que se han dado sacerdotes que son hijos únicos también. Sí, en mi caso eh, es lo mismo que usted acaba de decir. Ay, yo tengo madre. una hermana que es menor que yo y yo soy el único varón. No. Somos dos. Y bueno, es un acto de amor y de yo, entrega. Yo no sabía moronta que sí. cosa. <laughs> <laughs> Era un, un acto de amor y de entrega. Es un acto de amor y de entrega a Dios. Es que una familia, pues, decida eh, entregar a su hijo porque es desprenderse. Aunque, voy a decir algo, esto lo decía el padre Zacarías Castro del Seminario Mayor: que uno nunca deja a su familia. Y la verdad, ¿por qué? porque uno va y le visita, ellos siempre están atentos a uno, porque a veces también el joven tiene ese miedo, como de desligarse totalmente de su familia, y el sacerdote no se desliga de su familia, incluso la familia forma parte, eh, es parte esencial en la formación eh, del sacerdote, incluso hay fin de semana familiar, en el seminario se hace un encuentro familiar en noviembre, donde toda la familia viene y conoce eh, la realidad del seminario y acompañan también a su hijo los domingos se permite que venga la familia a visitar a sus hijos. Bueno, madre herido? tengo que decir, uh -huh. perdona, para que no se nos vaya, que no es que son importantes, que es parte de la vida del Exacto, sacerdote. Es la familia. Bueno, mira el caso de don Bosco, es su madre, mamá Margarita, la que le ayuda en la misión y la que lo acompaña hasta final de los días. Y muchas decisiones de las que don Bosco tomaba las conversaba con su madre y ella hizo que cambiara de decisión muchas veces. Sí. O sea, que la, nosotros las familias cuando tenemos, me consta porque lo he visto en varios sacerdotes, cómo van y consultan con sus padres, mira, tengo esta misión, me están enviando al obispo a tal, ¿qué opina? Y la familia le da esa opinión a los padres, sí. a, a su hijo sacerdote. Así mismo es, incluso en el proceso de formación, en el seminario, uno pasa a veces por dificultades, crisis vocacionales, a veces hasta piensa en retirarse. Y si la madre. familia... ¿A dónde coló. va usted? ¿Qué decía ahí. ahí? Recuerda <laughs> que no, no tiene la toalla, no te rinda. Entonces, la motivación de la familia es fundamental. La familia lo es todo. Y por eso la iglesia eh, siempre va a defender eh, esa familia, ese diseño eh, natural que el Señor nos regaló. Y, y otra cosa, padre, ahí están orando. ¿Cuántas madres no oran, lloran? por su hijo sacerdote, ay Dios mío, tiene dificultad económica, no aparece el dinero y ahí está la, y, y pone a todas las viejas de la parroquia, vamos a rezar por mí. Sí, sí. Y a veces los sacerdotes lo mandan de misión y la, se queda la familia orando y recolectando para enviarle a su hijo sacerdote. Se ha dado ese caso, ¿no? Claro, claro que sí, ¿no? <laughs> es así, la familia es parte fundamental eh, de este proceso y no se puede desligar el sacerdote de su familia porque sería olvidar eh, sus raíces. Bueno, Padre Franklin, estamos aquí ante el Santísimo en esta hermosa capilla del Buen Pastor, que será testigo esta capilla de muchos momentos de oración, muchos momentos donde algunos vivirán crisis y después de haber dicho, bueno, voy a probar, de repente se ve que quizás quieran decir no, o quizás se dan cuenta que realmente no, porque mucha gente piensa que todo lo que vienen aquí sigue en el proceso y es un proceso. Y también porque hoy compite mucho ese llamado con que el joven tiene una competencia ante la cultura actual, el arte actual, la manera de vivir la sexualidad. Muchos ya están iniciados de los 10 años sexualmente y tienen toda una mezcla de eso en su cabeza. Cuando le llegue ese momento, hay que... ¿Cómo hacen ustedes para, de entre tantas cosas, hacer que brille esa vocación? Sí, bueno, es evidente que hay obstáculos para el discernimiento vocacional. Eh, hay una oferta que nos presenta el mundo. ¡Ay, y, Dios mío, qué palabra, y mismo, oferta! Y el mismo demonio. O sea, y, y que el pelea joven, duro sí, con la vocación. Sí, porque el demonio no quiere eh, sacerdotes, Ay. hay que dejarlo claro. Eh, entonces, el joven eh, corre por, eh, por esa dificultad de caer en la tentación de la mundanidad. Y eso se puede dar incluso aquí en el seminario. Y frente a esas situaciones que se presentan, puede surgir la duda. Ven acá, cuidado si yo me equivoqué, si esta no es mi vocación, quizás yo en otro lugar estaría mejor. Porque viéndose él aquí y mirando a los otros jóvenes, también a sus amigos que él dejó, oye, pero fulano está mejor que yo, fulano goza de plena libertad, yo aquí sometido a normas y esto, yo creo que yo estaría mejor. Pero también se da la situación que cuando salen, chocan con la realidad. No era lo que ellos pensaban cuando estaban aquí adentro, sino que allá afuera es otro. Y la razón por la cual algunos jóvenes que se retiran del seminario luego retornan, eh, porque se dieron cuenta que era simplemente algo del momento. Eh, y eso hay que tener en eh, cuenta. Por eso en el proceso de formación hay un acompañamiento constante. Eh, hay una dirección espiritual, hay una formación también humana, están los diálogos eh, que se tienen también con los formando, no solamente al final, sino que durante el proceso formativo del año, en varias ocasiones eh, se dialoga con ellos. Tanto dialoga el rector como el vicerrector, que en este caso es el encargado de la pastoral vocacional. Dime algo, padre, aquí como estamos en la capilla, antes de pasar a la parte estructural uh -huh. con, con la que quiero terminar esta entrevista contigo, eh, la oración, ¿se han dado cuenta ustedes que realmente incide mucho en esa toma de decisión del joven. Muchos vendrán sin estar iniciados en la oración, sin haber hecho oración que puede eventualmente ser larga para lo que ellos vivían en sus familias y ahí hay un choque, o sea que hay un proceso en el que se le enseña también a orar. Claro que sí, hay una formación espiritual, incluso hay candidatos que entran faltándole el sacramento de la iniciación cristiana y aquí pues se le da la formación y reciben el sacramento. En este año formativo, uno de los jóvenes que entró sin haber hecho la primera comunión, pues aquí se le dio su catequesis y se le dio su primera comunión. Un servidor, cuando entró al seminario menor, eh, no había recibido el sacramento de la confirmación, pues igualmente me dieron la formación y la recibí en la parroquia San Mauricio eh, Marte. O sea que siempre tratamos esa parte. Y obviamente, ya como usted decía, hay todo un proceso para que el joven vaya adquiriendo ese hábito oración por ejemplo, rezar la liturgia de las horas, eh, la adoración los sacramentado, eh, la confesión constante, los retiros y a veces ustedes saben que vienen de una familia que no tienen eh, esa costumbre de orar eh, constantemente. La oración es fundamental en este proceso porque eh, es el espacio en el que yo entro en intimidad con Dios y la vocación es Dios que me la da. O sea, es un don de Dios, que es también tarea humana, pero es iniciativa de Él. Y solo en él yo puedo encontrar respuesta a algunas situaciones mías que se presenten. El formador nos puede orientar, ¿cierto? Eh, nuestro director espiritual igual. Pero el que me orienta, el que es el guía por excelencia, es el Señor. Y eso se logra a través de la oración. Si nosotros no oramos, terminamos secándonos interiormente. O sea, esto sería. Eh, cual, no, no habría una diferencia si se quita la oración del seminario pues sería igual que cualquier otra institución, un internado por ahí, es donde se come, se estudia, no. La parte espiritual es fundamental en el proceso de la formación del sacerdote. Y digamos que es innegociable en el tiempo de, de estudios, de formación, como has dicho, de manera que la familia también nos podemos sentir confiadas, que aún los jóvenes no decidan, ya se van con una ganancia. Sí, sí sobre el tema incluso espiritual. Claro que sí, aprenden, se aprende a rezar la liturgia de las horas, el santo rosario, se le habla de la importancia de la oración personal y comunitaria, también la importancia de tener un director espiritual y sobre todo de la Eucaristía. Eh, es muy difícil usted encontrar una persona que haya asumido esa formación, que se retire y, y luego como que omite esa parte de la Eucaristía, ¿no? es alguien que de misa diaria. Incluso cuando, cuando vive la formación, cuando se retira, eh, eso queda. De hecho, he visto que ex seminaristas que pasaron por alguna etapa del seminario se convierten en promotores y ayudan a los seminarios. Sí, y sí. no se ordenaron, luego tuvieron familia y eso es algo muy bonito porque dice que aunque ellos se dieron cuenta en ese proceso que no era su vocación, sí entendieron la importancia de que uno que sí la tenga venga. Sí, eso es muy importante, eso que tú acabas de decir, porque... Eh, todo el que entra al seminario tiene una misión. Hay quienes entraron al seminario para llevar a otros ah, al sacerdocio. Amigo, Digo esto porque hay personas que se desaniman, porque en su parroquia, ah, porque aquí eh, cinco jóvenes entraron al seminario, pero luego salieron. Pero usted no sabe cuántos llegaron al sacerdocio a través de esos cinco jóvenes que estuvieron en un momento específico en el seminario que fueron de pastoral, parroquia por parroquia, que tuvieron un grupo juvenil y que a través de ese testimonio otros entraron eh, al seminario. O sea que el que entra al seminario eh, siempre cumple con responder a la llamada de Dios y una misión específica. Vamos a seguir conversando, padre. Bueno, padre, en, en ese trabajo de la promoción vocacional, aquí hay que hacer un llamado también a las parroquias, a los movimientos, a las pastorales, porque las familias ciertamente somos los que tenemos el insumo, que son los hijos, pero también hay muchos jóvenes que están en la parroquia que pudieran sentir ese llamado y necesitan ese empujoncito que hemos estado hablando. Entonces, ¿cómo se da ese proceso de la pastoral vocacional en las parroquias? Eh, la visita, en las parroquias pueden llamarlos. Pueden decir, Ve, man, vamos a hacer una, un taller, una jornada vocacional, un lanzar las redes. ¿Cómo, se, ¿Cómo está trabajando eso, padre? Sí, bueno, lo primero es que cada parroquia tiene que tener un encargado de pastoral vocacional. Ah, tiene que tener. Sí, allá en la parroquia, cada parroquia tiene que tener una pastoral eh, espérate, vocacional. Espérate, la parroquia que no lo tienen, oigan sí. bien, tienen que tener. Eso es una sí. invitación que sí. hace el arquidiócesis. Una invitación. Incluso eh, en esta Jornada Mundial de Oración por la Vocación, el Papa es una invitación a que cada parroquia eh, tuviera un promotor vocacional. Eh, no solamente hablo del sacerdote como párroco, sino un laico, el eh, promotor vocacional, porque eh, los laicos son los que van mirando en el joven algún signo vocacional. En este caso, en nuestra arquidiócesis hay un grupo que se llama los socios y senadores. Son un grupo de personas que se encargan de orar, colaborar y promover las vocaciones Socio, de ser socios. Se y celadores socios y, solado, y, y celado, celadores, celadores vocacionales sí, de la obra arquidiocesana las vocaciones sacerdotales y religiosas ¿cuál es la misión de estos hoy celadores? pues orar, colaborar y promover las vocaciones en su parroquia, eh, hay en alguna parroquia que no hay socios y celadores, pero sí existe la pastoral vocacional como tal y, y funciona entonces, eh, no sé si usted eh, se ha topado con casos que doñitas se acercan a un joven, mira, tú puedes hacerlo, eso es la promoción vocacional eh, que está pidiendo nuestro arquidiócesis de Santo Domingo, que como bautizado nosotros nos comprometamos y nos sintamos parte de esta misión de promover las vocaciones en las parroquias, porque a veces eh, así oramos, pero no estamos haciendo nada vocacionalmente en la parroquia, no hacemos ninguna actividad. Igualmente también invitar al promotor vocacional en las patronales. Hay algunas parroquias que ah, ya bien. sí lo han tenido en cuenta, porque ¿qué nosotros hacemos? Que vamos con los seminaristas, con patronal vocacional, vamos con religiosas y hacemos una misa totalmente vocacional en las patronales. Y eso también sirve de promoción vocacional. Una parroquia, San Juan Eudes de los Girasoles, que fuimos a una eh, misa vocacional y de ahí pues, surgieron cinco jóvenes con inquietud wow. vocacional y de esos... Hay dos que van a entrar al seminario que se decidieron y van a entrar, si Dios quiere, este año. Y eso hay que resaltarlo para que se siga promoviendo el trabajo vocacional en las parroquias. Eso es un gran llamado que nos interpela en las parroquias, en nuestros movimientos. Los movimientos están llenos de jóvenes y me consta que todos los movimientos también tienen sus jornadas particulares. Pero la parroquia tiene que desear profundamente que de ellas, como la gran familia que somos en la parroquia, surjan esos sacerdotes y que pasen por este proceso. Así que no tengan miedo de llamar al padre Franklin. ¿Cómo se comunica la gente con usted, padre, con la en, en, en esa fase de promoción vocacional? Sí, bueno, lo primero es que hay fechas para las jornadas vocacionales. Eh, se publica en la página de la pastoral vocacional, en el Facebook, Instagram. Eh, por ahí publicamos esa fecha. Por el grupo del clero, decir que los sacerdotes saben la fecha de la jornada vocacional. Y si usted no la sabe, pues pídasela a su parro. ¿Cuándo es la próxima jornada vocacional? Igualmente, se pueden comunicar con nosotros al 829-903-9815. 829-903-9815. Si tiene alguna inquietud vocacional, pues nosotros eh, estaríamos ya comunicándonos con ustedes. Igualmente, hay un proyecto vocacional que se llama El Delivery Vocacional. El Delivery Vocacional. Sí, eh, ya prontamente lo vamos a lanzar. ¿Cuál es el objetivo eh, de este proyecto? Es ir, llegar a aquellos sobres que no tienen la posibilidad de venir a la jornada vocacional. Me refiero a los que están distantes, en Bayaguana, Yamasá, Monte Plata, porque la mayoría que actualmente eh, viene a la jornada vocacional. Son los que vienen más cerca, se les dificulta por el pasaje y demás, y hemos decidido eso. Por ejemplo, también la zona de, de Boca Chica, bueno, la, la zona que queda un poco distante de aquí, del seminario menor de su buen pastor. Y también este proyecto es para la parroquia que lo solicita, Es decir, queremos que venga Padre y haga una promoción vocacional aquí, pues allá eh, iríamos también con nuestro equipo de religiosos y religiosas, porque también trabajamos en conjunto. Eh, yo no trabajo solo como Dios es sano. Sino que en la pastoral vocacional es todo un equipo. También hay, hay religiosas y religiosas de estas congregaciones, sacerdotes también, que se han integrado a este trabajo vocacional. Por ejemplo, en la experiencia de Samuel nos colabora Fray Misael, que es eh, un fraile de carmelita descalzo. O sea, y así las religiosas de distintas eh, congregaciones que nos apoyan. Porque en ese trabajo vocacional somos abiertos si no es que yo jalo para mi grupo, no. La misión es ayudar que el joven descubra su vocación y también el carisma al cual el Señor eh, le llama. no Y ciertamente como hay parroquias que, son, que llevan las órdenes religiosas, pues ahí se ve también un sentido de comunión en que ese uh -huh. sacerdote va a trabajar en la arquidiócesis. Exacta, exactamente. Finalmente, padre, como estás de vicerrector eh, de este seminario menor, ¿cómo va la vida en este seminario? Y, Estaremos hablando también con el rector toda la parte práctica. Pero bueno, ¿cómo te sientes de que el arzobispo te haya pedido trabajar específicamente en esta área vocacional? Sí, bueno, esto es como el volver al primer amor. Porque <laughs> yo, yo entré al seminario menor en el año 2008 y yo nunca pensé que luego me tocaría eh, como vicerrector colaborar en la formación en este en seminario. Igualmente, me ha tocado eh, con un compañero de formación. Que es el padre Antonio Pozo, que es el actual rector, pero que durante el proceso de formación también fuimos compañeros. Cuando yo entré al seminario menor, él estaba en cuarto de bachillerato, que en ese tiempo todavía se de bachillerato, y yo estaba en tercero. Él era el bedel De una manera u otra, uno siempre convivía, pero uno nunca iba a imaginar que le iba a tocar eh, trabajar juntos. Y de verdad que muy contento, pues acepté esta misión que me encomendó la iglesia a través de nuestro. Arzobispo y con las oraciones de cada uno de ustedes y la colaboración y promoción vocacional esperamos realizar un buen trabajo para la gloria de Dios. Y los jóvenes están muy contentos, se ven animados, eh, han perseverado, o sea que eso es importante. Actualmente hay un grupo de 18 jóvenes y le pido que oren eh, por cada uno de ellos que han decidido responder al Señor a su vocación. Bueno, padre, pues muchísimas gracias por haber compartido con nosotros en este espacio Iglesia en Salida. Hemos querido venir aquí al seminario, un poco también hacer un llamado a todos los católicos de la arquidiócesis que nos ven, que se pongan en solidaridad también con todo el aspecto de mantener esta casa, que hay que mantenerla sólida, porque este es el primer filtro, digamos, donde los muchachos llegan y aquí pueden decidir si van a seguir o se devuelven de aquí. Así es. Y es una misión importante cuando esa red se lance, que no tenga agujeros la red. Tenemos que mantener la Así red misma. sólida. Sí, sí, y es importante porque ahora actualmente estamos en remodelación eh, del seminario y estamos realizando también actividades. Invitamos a todos aquellos que quieran eh, colaborar eh, con algún granito de arena que se acerquen a nosotros. O un camión de arena, porque no pedimos sí. el granito de arena, por Exactamente, un camión. <risa> también, <risa> y puede poder. acercarse pues a nosotros aquí al seminario, a cualquier hora, cualquier día, yo quiero colaborar, ¿cómo lo puedo hacer? Y nosotros pues le daremos las instrucciones. Muy bien, pues nada, nosotros vamos a conversar ahora con el rector para ver cómo se lleva adelante todo esto en la práctica. Es una carga fuerte, el Señor pone en la responsabilidad tanto del padre Franklin como del padre Antonio, pues llevar, guiar a estos jóvenes. Y no es fácil saber que... El Señor va a hacer un cambio en su vida y está en manos de ustedes. Gracias, Padre, estaremos orando por ti. Gracias, Winkel, sí. Siempre a la orden. Y ya nos diste muchos nombres como para nosotros seguir haciendo iglesia en salida de aspecto vocacional. Gracias, ah, muy Padre. bien, muy bien, gracias. Bueno, en este seminario menor, sin ayuda definitivamente. No es una labor solamente del rector o el vicerrector. Por aquí pasan también seminaristas que colaboran en esta misión con los seminaristas menores. Y me encuentro con José Mansueta, seminarista mayor, terminó ya la filosofía. Bienvenido a este espacio, Iglesia en Salida. Oh, muy bien, Gracias. Cuéntanos de esta misión, luego que terminas filosofía, entonces, ¿qué estás haciendo aquí en el seminario menor? Bueno, la iglesia manda cada cierto tiempo seminarista del seminario mayor. A ayudar a los sacerdotes aquí en el seminario, ya en el proceso de formación, acompañamiento y todo eso. O Sabe que los sacerdotes de alguna vez tienen mucho compromiso y los seminaristas algunas vez se quedan solos. Entonces vio la necesidad de mandarle un seminarista mayor que esté con ellos, lo acompañe en las oraciones, en los trabajos, en la hora de estudio y en fin, diversas actividades. Entonces uno está ahí acompañándolo a ellos y también ayudando a los dos padres, tanto al padre Antonio Pozo como también al Padre Frank en la pastoral vocacional, en los encuentros de socios y celadores, eh, por las diferentes parroquias y en diferentes actividades. Y también porque lo, los jóvenes que están aquí vean un seminarista real sí. <laughs> y le harán preguntas. Me imagino que ellos te preguntarán, ¿y cómo es esto? ¿y cómo va? ¿y cómo fue? ¿Son los estudios? si es fuerte? si es...? Sí, verdaderamente los seminaristas tienen un poco más de confianza con, con uno. Porque somos compañeros, entonces le hablan de sus situaciones y pasan. Verá ¿no? a los sacerdotes un poco más viejos, pero entonces, dirán, bueno, este, este tiene eh, casi mi edad. Exacto, entonces nos ven como compañeros, entonces tratan algunas situaciones, entonces ya uno lo ayuda también. Entonces, mira, acércate a tu director espiritual, háblalo, coméntalo con él, cualquier cosa, cualquier necesidad también, de cualquier índole económica, entonces todas las necesidades así. Y también me imagino que a ti te servirá para ver. ¿Cómo se mantiene una vocación? Tú estás en un proceso vocacional también sí. que no ha concluido, pero ves esa primera etapa. ¿Cómo te sientes de acompañar a esos jóvenes ahí? Uno se siente bien, entonces es como volver de nuevo <laughs> sí, al, al primer sí. amor, como ya decía un compañero mío, volver como el primer amor, entonces también uno se da cuenta también de lo que los sacerdotes allá nos tratan a nosotros, o sea, la forma recíproca de, de la acompañar a otro. Entonces ahí uno entiende muchas cosas que uno cuando está en el proceso algunas veces no le entiende, pero cuando le toca acompañar, aunque sea de maestrillo, entonces uno la, como que la aclara, la clarifica, la vez mejor, dice, le sirve a mucho, o sea, a mí me ha servido mucho en mi proceso de vocación. Es como un volver a nacer, encontrarme de nuevo con ese primer amor, con esos espacios aquí, cuando yo iba al colegio que tenía, entonces eso es una experiencia que ayuda. Mansueta, estás a mitad, digamos, de camino, terminaste filosofía, vas ahora a teología, ¿de qué comunidad eres? De Boca Chica. De Boca Chica. Sí. Haz un llamado, por favor, a que las parroquias se integren, vengan, los visiten, y sigan colaborando con ustedes los que están estudiando y preparándose para madurar esa vocación sacerdotal. Sí, muy bien, no animarles a la parroquia de allá, de Andrés Boca Chica, ella ya de por sí colaboran, pero que sigan motivando las vocaciones sacerdotales que necesitamos más, la zona de Santo Domingo Este también completa, porque es toda una vicaría. Eh, seguir motivando. Ha ido creciendo en vocación, ya que hay un buen grupo la, de la vicaría Santo Domingo Este, pero hace falta seguir motivando, porque el rebaño es grande y se necesitan muchos pastores. Gracias, Mansueta. Ustedes sigan orando por estos jóvenes para que sigan fieles. Y que nosotros también podamos seguir colaborando con los aspectos económicos, dándole seguimiento y, y, como insistimos, orando para que se mantengan esas vocaciones. Gracias, Mansueta. Sí, no, sí, Dios sí, te bendiga. Amén. Bienvenido a nuestro Muchas santidades. gracias, gracias. Adelante, por favor. Gracias. Padre, pues eh, gracias por recibirnos aquí en el seminario menor, el buen pastor. Seminario menor, ¿por qué seminario menor? Bueno, esta es la base del proceso. Entonces, aquí recibimos a los jóvenes eh, que a temprana edad sienten y expresan el deseo de ser sacerdote. Entonces, todos ellos, los que ven aquí eh, internos, pues están en el proceso de bachillerato y como tal en su mayoría son menores de edad. Y lo de menor porque es el inicio de todo un proceso. Pero usted decir que, son, que viven, hacen el bachillerato, pero lo hacen aquí o, o van a sus centros y viven aquí. Eh, no, viven aquí, pero ahí estudian en colegios. Eh, tres colegios que nos ayudan con becas y son muy buenos colegios. Está el CONSA, el Colegio Arroyo Hondo, el Colegio Nuestra Señora de la Fe. Todos ellos, bueno, el CONSA dirigido por las religiosas, altagraciana y los demás por sacerdotes. Entonces ellos culminan su bachillerato en medio de un entorno vocacional. En ese proceso eh, van trabajándolos, pero esta institución es una institución de la Arquidiócesis de Santo Domingo, claro orientado sí. hacia captar esos primeros años de la vocación en el término del bachillerato. Así es. Muchos deciden incluso no seguir. Sí, sí es eh, parte normal en el proceso como es en la etapa que están de conocerse, de descubrir pues muchos eh, al terminar entienden que el camino no es este y con total libertad uno lo va acompañando para que si descubren que este no es el camino pues puedan eh, continuar eh, desde su casa e ir a la universidad o en fin lo que quieran en la vida. Pero aún así vale la pena porque eh, con algo diferente regresan a su casa. Bueno, mucha gente dirá, bueno, el padre Antonio Pozo, rector del seminario menor, el buen pastor, eh, realmente es una tarea que llevar adelante toda esta casa. ¿Cuántas, ¿Cuántos seminaristas menores caben aquí? Bueno, eh, podemos, tenemos la capacidad para acoger 30 seminaristas, 32. ¿De toda la arquidiócesis? De toda la arquidiócesis. Actualmente tenemos una matrícula de 18 seminaristas. Entonces, padre, me imagino que el mantenimiento de esta casa tampoco no es que será tan sencillo. Es no una es casa sencillo. grande. Claro que sí. Está en remodelación. Cuénteme un sí. poco de eso. Eh, bueno, me ha tocado realmente asumir, dirigir esta institución con unos desafíos, pero con esperanza y alegría, porque es un proyecto de Dios y nosotros estamos colaborando y es el mismo Dios quien permite que se abran puertas para que uno pueda ofrecer eh, lo necesario a los jóvenes. Pero estamos en un proyecto de, de remozamiento de la planta física, de adquirir algunos instrumentos que ya están obsoletos para el estudio de los muchachos: que es escritorio, computadoras. Y Dios nos va ayudando. Para eso estamos en, en una actividad. De recaudación de fondos. Son tres golpes en uno. Lo primero es la venta de boletos para una rifa que vamos a tener vía Tómbola el domingo 21 de mayo. Entonces, ese día estamos organizando junto a un equipo todo un pasadía familiar: un bazar, una kermés, un ambiente para niños y que la gente, además de colaborar, se acerquen al seminario conozca el seminario, comparta con los formadores, comparta con los seminaristas. De eso se trata. No es un proceso aislado, ni de la familia, ni tampoco de muchos, muchas personas que se interesan, que colaboran con el seminario, entonces, que tengan la cercanía. Somos una familia. Para entender un poco entonces eh, lo necesario aquí, ¿cómo es la vida diaria en el seminario menor, desde que empieza hasta que termina? Eh, bueno, un día en el seminario sería, nosotros nos levantamos un poco temprano a las cinco y media de la mañana, misa con oración de laudes integrada, a la media hora, cuarenta minutos durante la Eucaristía, luego desayuna y de inmediato salen a los colegios, regresan, bueno, hay un colegio ciudad de la Fe que está en modalidad eh, de estándar extendida y eso regresan a las cuatro de la tarde. Los demás a las 1.45 ya están de regreso. O sea que hay que buscar el desayuno claro, y la todo, comida. Las tres calientes. La, la, <laughs> <laughs> hay que buscarle las tres. <laughs> claro que sí. Entonces tienen una hora de descanso, luego a estudio. Y depende el día que sea, entonces la dinámica cambia. Un día tenemos limpieza, por ejemplo los martes. Eh, los jueves tenemos trabajo, limpieza en el patio. Eh, deporte, manera que es un programa dinámico. O sea que la idea es que luego que eh, terminan, concluyen aquí, pasan al seminario mayor. Así es. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo se da eso? ¿Cómo eh, es eh, de una manera, digamos, eh, fluida? ¿O hay algún proceso para ese pase al seminario mayor? Bueno, aquí la formación gira en cuatro, en torno a cuatro ejes: formación humana, formación espiritual, formación académica y pastoral. La pastoral normalmente le hablamos algo y realizamos alguna acción, pero en el mayor es que se desarrolla más esa área. Entonces eh, vamos evaluando el proceso en base a esas eh, cuatro áreas de formación y el joven debe ir dando signos en, en esas cuatro dimensiones de que sí puede, que, que está dispuesto a dejarse acompañar, a formarse, que está dispuesto a, a trabajar eh, lo que uno le va sugiriendo en el proceso. El tema de la disciplina, no vienen formados, entonces nuestra responsabilidad acompañarle con mucha paciencia, con mucha caridad, buscando también las ayudas necesarias que si necesitamos eh, de un psicólogo, también buscamos eh, la persona que pueda también ayudar de manera que es una formación muy completa, muy integral. En general, ¿cómo sí. ve usted los chicos cuando pasan por aquí? En, en, vendrán mucho con situaciones muy difíciles claro familiares, que sí. con sí. situaciones de crisis también, claro. que aunque sea, uno ve que está la vocación, pero que ve también que está compitiendo con una posible crisis difícil de la vida. Así sí. es. Bueno, nosotros... Eh, no, que vienen con alguna adicción oculta y, sí. y aquí terminan este, liberándose de esas cadenas. Claro. Bueno, normalmente los jóvenes vienen de, de parroquias. Bueno, todos vienen de parroquias y hacen un proceso. De manera que no entran directamente así, sin más, sino que hacemos todo un proceso de convivencias vocacionales y ahí vamos conociendo al joven. Conocemos su familia, eh, preguntamos en la comunidad al párroco y ellos ya vienen con una base. Entonces continuamos trabajando, pero ya tienen elementos eh, que son muy importantes para poder continuar. Eh, jóvenes que teniendo la intención, pero vemos que no, es prudente darle el paso, pues lo vamos trabajando hasta que luego ya tenga las condiciones mínimas para recibirlo porque de lo contrario el seminario no le haría bien es necesario eh, lo mínimo en la formación por eso insistimos incluso que los que pasan por aquí tienen una gran ventaja de que se van claro. se llevan eh, la primera base eh, sobre su preparación académica es sólida le servirá uh -huh. para toda la vida amén así es padre cómo se siente usted de, de que le hayan puesto en esta misión la arquidiócesis para Captar a estos chicos y trabajarlos en como un papá. Usted es el papá de los muchachos. Así aquí. es. Bueno, es un reto realmente que asumo con alegría y también por obediencia. Cuando uno se ordena, uno promete obediencia y respeto al obispo. Y bueno, yo les pido a Dios que me conceda mantener la palabra de esas promesas sagradas que, que hemos hecho. Y sobre todo que es una obra de Dios. Y aunque sea un poquito fuerte, delicada. Pero está el Señor que le da la fuerza, que abre caminos. Y una palabra que, que yo utilizo mucho es que el Señor nos sorprende. De repente, cuando uno cree que va a ser tan difícil un proyecto eh, de acompañar, el Señor abre puertas y pone en el camino personas también que colaboran. Y, y aunque el seminario mayor, bueno, el seminario mayor eh, es un seminario que tiene la Iglesia Dominicana para todas las diócesis, claro. pero los seminarios menores tienen la identidad de la diócesis donde están. Este seminario menor, el buen pastor, es de la Arquidiócesis de Santo Domingo. Así es. Son nuestros chicos de nuestras parroquias, de uh -huh. nuestras instituciones. Eh, y también porque usted lo hace desde su pro propia experiencia, porque todos pasaron por esa parte vocacional. Cuéntenle claro. un poco de esa historia vocacional suya para que se sepa quién está dirigiendo este seminario. Bueno, eh, yo soy de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, de la Cuava de Yamasá. Oh, un saludo a todos los de Yamasá. Yamasá sí. es una cantera de sacerdotes. Así es, es de la comunidad <laughs> Los Quineos. Entonces, nace mi vocación fijándome en, en un sacerdote donde despierta mi interés por el ministerio sacerdotal. Ángel, un español, que fue párroco por años, eh, tanto de Peralvillo, parroquia Nuestra Señora de la Alta Gracia, y la última parroquia de esa línea, en Sagrado Corazón de Jesús, la parroquia a la cual pertenezco. Su entrega. Eh, marcó en mí algo tan importante para el paso. Luego, la motivación de los seminaristas cuando iban de misión, pero también eh, la necesidad de la gente eh, por hablar con el sacerdote, pero tenía poco tiempo. Entonces yo veía, él llegaba y tenía que irse rápido, no atendía a toda la persona que tenía necesidad de acercarse, de hablar, de conversar sus situaciones familiares, situaciones espirituales, y todos esos elementos fue marcando en mí como algo especial que yo aún no termino de explicar. Y sentía esa inquietud, pero a la vez lo veía como muy inalcanzable. Después, pero fui creyendo un poco con el testimonio de los seminaristas, hasta que me invitaron a las convivencias vocacional en el 2005, en este seminario precisamente. Wow donde el padre Mario de la Cruz eh, me acompañó y me enviaron a una parroquia, bueno, a tres parroquias como vicario en las Américas. Parroquia Presentación del Señor, la parroquia Sede, eh, Jesús Obrero y Sagrada Familia. Serví en esas tres parroquias como vicario. A los diez meses entonces me envían aquí al seminario. Y voy ya para cuatro años en esta misión. ¡Wow! Tres años como vicerrector y ayudando en la obra vocacional, la pastoral vocacional. Y hace unos seis meses, entonces, me nombran como rector de esta casa de formación. Bueno, padre, es una labor ardua, es una labo labor muy importante, es el primer contacto que nuestros jóvenes tienen. Y de ahí intentar con toda la fuerza posible de que esa vocación, defenderla. Amén, eh, claro. ¿Cómo usted ha visto? ¿Ha visto situaciones difíciles? ¿Ha visto vocaciones que ha habido que pelearlas? Y bueno, el tema de lo económico es, es, yo sé que debe ser un tema sí. bastante fuerte, porque yo sé que muchos de los que nos están mirando ni siquiera tienen la idea de que este seminario existe. Claro, sí, es un tema en ocasiones un poco preocupante. Pero cuando recuerdo que es una obra de Dios también me da mucha tranquilidad. Se le pasa, y, como dice es, la frase. Exacto. Y en esa, en esa situación de, bueno, ¿qué hacemos? Recibo el seminario con muchas necesidades, pero Dios fue motivando en el corazón de personas cercanas al seminario, formando un equipo que está siempre dispuesto a trabajar. Lo hace con una alegría inmensa. Y en base a eso, la actividad de la que hablamos, que estamos organizando, pero es todo un equipo que está entregado y con un amor inmenso, aporta ideas, que gestiona algunas ayudas, y entre todo vamos saliendo adelante. Bueno, Padre Antonio, quiero agradecerle habernos recibido aquí en el seminario. Yo sé que mucha gente está curiosa. ¿Cómo la gente puede venir? ¿Puede venir una parroquia a visitar el seminario y conocerse? Con mil amores les recibimos. Así, claro que sí. Eh, nos informan y siempre tendremos la puerta abierta para eh, que conozcan eh, nuestro seminario, que conozcan los jóvenes, la misión que realizamos. De eso se trata, no es una misión aislada, sino también con la comunidad. Y de igual manera, conocer los espacios que tenemos. Si, si hay actividades de las parroquias que necesitan moverse a otro lugar, tenemos una capilla un poco amplia, un salón no es tan amplio, pero pues, depende del grupo, le, podamos, le podemos también acoger, claro que sí. Bueno, y que sepan también las parroquias que este es el seminario de la Arquidiócesis de Santo Domingo, claro. que aquí necesitamos la colaboración de todos. Así que las parroquias anímense, hagan una cita, llamen aquí al seminario menor el buen pastor. Y vengan a visitar, hagan una misa, traigan jóvenes, porque si no, padre, ¿cómo vamos claro. a sostener esta obra? Eso es muy importante, que las parroquias también tengan esa iniciativa de invitar a los jóvenes, la pastoral juvenil, que conozcan el seminario. Y sobre todo porque estamos en, en, ahora en una etapa de reconstrucción, necesitamos claro. mucho, mucho recursos. Así es, así es, que cualquier aporte eh, nos hace muy bien para continuar ofreciendo un ambiente digno como se lo merecen en nuestros futuros sacerdotes. ¿Dónde se pueden contactar, padre, para venir al seminario? Bueno, pueden eh, llamarme o escribirme a mi número personal, 809-608-3934, el número de la oficina, 809-227-7019. 227-7019. Ya usted sabe, llame a ese número, haga una cita, venga a conocerlo promueva, si tiene usted se da cuenta que hay algún joven que pudiera tener eso, no deje de llamar al seminario para que el padre Franklin, el padre Antonio, claro. activen enseguida el mecanismo, porque mire, una vocación yo me imagino que vale mucho, padre. No tiene precio. Usted eh? se entera que hay una vocación en una parroquia. Vamos, le visitamos, les invitamos, todos los medios que estén a nuestro alcance, pues lo utilizamos para llegar donde está esa vocación. Yo lo veo contento, padre. Amén. ¿Cómo se siente es, de estar bien. dirigiendo esto ahora? Muy contento y con mucha esperanza, claro que sí. Y agradecido de que ustedes nos tomen en cuenta de que se acerquen a nuestro seminario, conozcan la misión y es un apoyo que recibimos de ustedes. Eh, de eso se trata de que la gente conozca y los jóvenes conozcan esa realidad. Amén. Bueno, pues gracias, padre, por haberme recibido. Un placer. Bye bye. Gracias. Hemos concluido este espacio de Iglesia en Salida. Desde este seminario menor El Buen Pastor, desde este seminario que tiene la misión de ayudar a los jóvenes en este proceso vocacional a través de todo este equipo del rector, el vicerrector, promotor vocacional y también que usted y yo somos parte importante de esta misión de madurar una vocación sacerdotal. Que sirva este programa también para que todos ayudemos constantemente y podamos visitarlo, conocerlo y ayudarlo. Yo soy Giovanni Krawinkel y esto es Iglesia en Salida.